Comienza el acto académico con el que la Universidad desea honrar a los nuevos doctores del curso 2020-2021. Señores claustrales, sentaos y cubríos. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al acto. A continuación, prestará juramento por el Área de Artes y Humanidades doña María Ángeles Esandi Baztán, quien hará una breve presentación de su tesis La teoría funcional de la lexicografía y su aplicación a la construcción de diccionarios especializados, una propuesta de diccionario de expresión gráfica en la ingeniería. Yo, la doctora María Ángeles Esandi Baztán, que acabo de ser nombrada en este alma mater vallisoletana en el área de Arte y Humanidades, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Excelentísimo y magnífico señor rector, autoridades académicas, compañeros doctores y asistentes a este acto. Considero un honor poder representar a los doctores del área de Artes y Humanidades. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que han facilitado el desarrollo de este trabajo de investigación, en especial a mi director de tesis, don Pedro Antonio Fuertes Olivera, también al programa de incentivación al profesorado para lograr el título de doctor de la Universidad de Valladolid. Sin esta incentivación hubiera sido muy difícil compaginar. Paso a presentar brevemente mi tesis doctoral, la teoría funcional de la lexicografía y su aplicación a la construcción de diccionarios especializados, una propuesta de diccionario de expresión gráfica en la ingeniería, dirigida por el doctor don Pedro Antonio Fuertes Olivera en el programa de doctorado Estudios Ingleses Avanzados, Lenguas y Culturas en Contactos. Voy a hablar de lexicografía, de expresión gráfica en la ingeniería y de mi propuesta de diccionario. La lexicografía es una disciplina académica dedicada a la concepción, producción y estudio de diccionarios, cuya actividad y desarrollo teórico se nutre de colaboraciones con otras disciplinas en función de proyectos concretos. Esta tesis es un buen ejemplo de este carácter multidisciplinar. El objetivo de esta tesis es diseñar una propuesta de diccionario en línea de expresión gráfica en la ingeniería, de orientación pedagógica, en el marco teórico y metodológico de la teoría de las funciones lexicográficas. Un diccionario monolingüe en español que permita el acceso simultáneo a un contenido léxico y gráfico, destinado inicialmente a un tipo de usuario universitario que en una situación de aplicación práctica de conocimiento o de interpretación de normas técnicas tiene necesidades de información. La moderna teoría de las funciones lexicográficas, detallada en 2003 por Bergenhoff y Tarr, se centra en determinar para un tipo de usuario en un tipo de situación las necesidades que surgen y que serán satisfechas mediante la consulta de datos en un diccionario. Las funciones son los elementos de teoría y práctica lexicográficas y constituyen en este diccionario the leading principle, siendo esenciales en esta propuesta las funciones cognitiva, operativa e interpretativa. En nuestro caso, los parámetros lexicográficamente relevantes para la construcción de diccionario son las funciones, los usuarios potenciales, las necesidades específicas del usuario en situaciones específicas, la presentación de datos y la accesibilidad a los mismos. En expresión gráfica en la ingeniería se emplean técnicas y convencionalismos de representación geométrica que se aplican en dibujos de carácter técnico e industrial. Las características y las propiedades de los objetos que define un ingeniero no pueden reducirse a descripciones verbales inequívocas.
La presencia de elementos gráficos con funciones semióticas generadas por un código no lingüístico modifica y confiere precisión a las unidades de entendimiento en este ámbito de conocimiento y transforma la noción de concepto dentro del discurso especializado. Esa transformación se debe a que existen otros sistemas de transmisión y representación del conocimiento en los que cada concepto se expresa a través de signos de la lengua y de símbolos de otros lenguajes o sistemas. Estas unidades verbales y no verbales constituyen un sistema con signos, del que forma parte el concepto, el significado en forma de definición, el código y el interpretante. Este último recibe instrucción para poder orientarle hacia un significado pertinente y preciso, unas veces convencional y otras referencial. Los ingenieros, en su formación, han de adquirir cierto nivel de alfabetización gráfica que les permita aprender a dominar el registro de la representación de equivalentes similares. Además, deben utilizar un conjunto de códigos puramente simbólicos para describir y comunicar una forma o una idea sin ambigüedad. Como método de prospección en esta tesis se utiliza el método Delphi, con expertos del área de conocimiento, una metodología que nos permite la extracción de conceptos gráfico-geométricos del dominio y la obtención de una lista inicial de conceptos fundamentales consensuada por el grupo. Acudir a expertos permite disponer de información sobre el perfil del usuario, sus situaciones y sus necesidades en materias de expresión gráfica de acceso lexicográfico. Como contribuciones al conocimiento, cabe destacar que se muestra la idoneidad de la teoría de las funciones lexicográficas en un contexto lexicográfico especializado y se amplía la función interpretativa de esta teoría, al integrar la parte subjetiva de la interpretación que favorece la construcción de significado. Finalmente, se formula una propuesta factible y novedosa en cuanto al contenido, la presentación y el acceso simultáneo a datos léxicos y gráficos del diccionario. Hasta este momento, estos datos no están incorporados a las herramientas lexicográficas porque no son alfabetizables. Muchas gracias por su atención. Por el área de ciencias prestará juramento don Ignacio Pérez Ortega, que presentará brevemente su tesis Polimerización de norborneno y alquenil norborneos catalizada por complejos bencílicos de paladio o complejos arílicos de níquel, efectos en la estructura del polímero y su aplicación en catálisis soportada. Yo, el doctor Ignacio Pérez Ortega, que acabo de ser nombrado en esta alma mater, vallisoletana, en el área de ciencias, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Excelentísimo y magnífico señor rector, autoridades académicas, compañeros doctores y a todos los asistentes a este acto. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este día de celebración tan especial. Quiero comenzar agradeciendo la confianza depositada en mí como representante doctor de este año 2021 en la rama de ciencias. Este curso tuve el gran honor de poder presentar mi tesis doctoral titulada Polimerización de norborneno y alquenil norbornenos, catalizada por complejos bencílicos de paladio o complejos arílicos de níquel, efectos en la estructura del polímero y su aplicación en catálisis soportada. Esta tesis se ha realizado dentro del programa de doctorado en química, química de síntesis, catálisis y materiales avanzados de la Universidad de Valladolid, en el Instituto Universitario Cinquima, bajo la supervisión de la profesora Ana Carmen Albeniz Jiménez. Como todos sabéis, desde su descubrimiento a inicios del siglo XX, los polímeros, macromoléculas con propiedades únicas sintetizadas por medio de la unión de pequeñas moléculas, han conseguido tener un impacto fundamental en aplicaciones muy diversas, como su uso cotidiano, como en recipientes, como por ejemplo en botellas de agua, o en aplicaciones con requisitos más específicos, como los polinorbornenos y su uso en automoción, en parachoques, sellado de puertas o correas de transmisión. Y de esto ha tratado esta tesis doctoral, del estudio de los polinorbornenos de adición vinílica y su aplicación en catálisis soportada. Los polinorbornenos de adición vinílica
Se sintetiza mediante la radiación de adición vinílica de su correspondiente monómero, el norborneno o alguno de sus derivados funcionalizados, generalmente catalizada por complejos de paladio o níquel. Este tipo de polinorbornenos presenta propiedades tan interesantes como alta estabilidad térmica y química, alta constante dieléctrica y transparencia óptica. Por esta estabilidad, hemos centrado nuestro interés en anclar catalizadores a este tipo de matrices poliméricas. Como ha ocurrido a lo largo de las distintas épocas, la ciencia intenta solucionar los problemas que acontecen en una sociedad. Uno de los grandes retos actuales para la química es el desarrollo de procesos más sostenibles. Generalmente, para la preparación de compuestos con alto valor añadido, como son los fármacos, se necesita el uso de catalizadores, que actúan acelerando estas reacciones. Para acercarnos a una química más sostenible, o lo que es lo mismo, una química más verde, es necesario, por ejemplo, reducir las etapas de purificación para separar los productos obtenidos, nuestro fármaco en este caso, del catalizador que ha sido empleado. Además, sería ideal reciclar ese mismo catalizador para seguir utilizando más cantidad de fármaco sin necesidad de añadir más cantidad de catalizador en el proceso. En esta tesis doctoral hemos querido abordar este problema empleando los polinorbornenos de adición vinílica como soporte de catalizadores. Para anclar estos catalizadores a la matriz del polinorborneno es necesario una serie de grupos funcionales adecuados a los que nuestro catalizador se pueda unir. Sin embargo, la polimerización directa de norbornenos sustituidos con grupos funcionales polares para incorporar esos grupos funcionales a la matriz polimérica es difícil y genera normalmente malos resultados. Por lo tanto, es importante desarrollar nuevos métodos más eficientes para incorporar grupos funcionales a la matriz del polímero. La alternativa desarrollada en esta tesis supone emplear norbornenos con grupos funcionales menos polares y fácilmente polimerizables, como son los dobles enlaces carbono-carbono. Los polímeros así sintetizados, con estos dobles enlaces carbono-carbono, pueden ser transformados mediante reacciones orgánicas convencionales y así incorporar a nuestra matriz polimérica nuevos grupos funcionales, de una forma muy eficaz y controlada. Se consiguió desarrollar en esta tesis un nuevo catalizador de paladio 2 que presenta, en la actualidad, la más alta actividad mostrada en la polimerización de alquenil norbornenos, que son norbornenos sustituidos con dobles enlaces carbono-carbono. Hemos conseguido sintetizar estos polinorbornenos con excelentes rendimientos y altos pesos moleculares, empleando solo 2 partes por millón de paladio en nuestra reacción. En colaboración con el grupo del profesor Pedro Pérez de la Universidad de Huelva, se emplearon este tipo de polímeros con dobles enlaces colgantes para el anclaje de compuestos de cobre 1. Estos complejos de cobre 1, soportados en la matriz polimérica de polinorborneno, se emplearon como catalizadores en reacciones de transformación directa de hidrocarburos, que son materias primas accesibles y baratas. Los catalizadores empleados generaron excelentes resultados en cuanto a actividad y reciclabilidad, y por lo tanto, este método permite hacer este tipo de reacciones de transferencia directa más sostenibles, combinando el uso de un metal que no es muy tóxico como el cobre y las ventajas de poder reciclar el catalizador. Por último, quiero dar las gracias a mi directora de tesis, a la Universidad de Valladolid y a todos los presentes por su atención. Muchas gracias. A continuación, prestará juramento por el área de Ciencias de la Salud don David García Azorín, quien presentará su tesis Evaluación de los datos de alarma en el paciente con cefalea de urgencias, el bueno, el feo y el malo. Yo, el doctor David García Azorín, que acabo de ser nombrado en esta alma mater vallisoletana en el área de Ciencias de la Salud, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Excelentísimo y magnífico señor doctor, autoridades académicas, compañeros doctores, señores asistentes, es para mí un placer y un honor presentarles hoy el título de mi tesis, como ha comentado el señor rector, datos de alarma en el paciente con cefalea en el ámbito de urgencias, el bueno, el feo y el malo.
dirigida por el profesor Ángel Luis Guerrero Peral, al que quiero dar las gracias, los doctores Jesús Porta Tesam y también Alberto Marcos Dolado. También me gustaría agradecer al coordinador del programa de doctorado, al profesor Félix de Paz, por su gran apoyo. Tengo la mala noticia para los asistentes de que al 99% de ustedes les va a doler la cabeza a lo largo de su vida. La cefalea es uno de los problemas de salud más importantes. La cefalea tipo tensión es la segunda enfermedad más prevalente y la migraña la tercera. Pero aunque solo tenemos una cabeza, existen muchas causas de poder tener dolor de cabeza, más de 100. Entonces, el objetivo de la presente tesis era evaluar cómo podemos diferenciar cuando la causa de un dolor de cabeza es benigno de uno maligno. Entonces, para esto, evaluamos una serie de datos de alarma. En el ámbito de la cefalea, a diferencia de otras especialidades médicas, todavía no existen biomarcadores fiables y precisos que permitan diferenciarlo pues, con una analítica o con una prueba. Existen las pruebas de neuroimagen, pero estas todavía tienen una sensibilidad insuficiente y existen muchas causas de dolor de cabeza que pueden ser invisibles para dichas pruebas. Por ello, lo que se utiliza en la diferenciación entre unos y otros tipos de cefalea son los datos de alarma. Los datos de alarma son elementos que pueden hacer referencia a los antecedentes del paciente, a cómo es el dolor de cabeza o a otros síntomas que pueda tener el paciente que indiquen que ese paciente tiene una alta probabilidad de tener una cefalea secundaria, especialmente una cefalea secundaria que pueda comprometer su vida o causarle discapacidad a largo plazo. Nosotros escogimos tres situaciones clínicas, el bueno, el feo y el malo. El bueno fue la cefalea tipo tensión, que es la segunda enfermedad más prevalente del mundo. El 60% de la población la padece. Es ese dolor bilateral que tenemos al final de una larga jornada, como una sensación de peso o de casco. Quisimos evaluar si en urgencias los pacientes que recibían este diagnóstico estaban diagnosticados de manera adecuada. Y vimos que muchos pacientes recibían un diagnóstico erróneo. Y esto es especialmente importante porque poner una etiqueta de cefalea tipo tensión quiere decir que el paciente tiene algo muy poco grave y muy poco importante. Por ello es especialmente importante no confundirse. Vimos que muchos datos de alarma eran ignorados, lo que refleja que debemos de seguir haciendo un esfuerzo educativo para los compañeros que ven pacientes en urgencias y que sean capaces de poder diferenciar estos grupos de pacientes. En segundo lugar, el feo fue evaluar los datos de alarma de la cefalea en una entidad que está hoy muy en boga, que es la trombosis de senos venosos. Por primera vez, evaluamos cómo podemos diferenciar cuando un dolor de cabeza debido a una trombosis de senos venosos cerebrales, si es distinto o no de un dolor de cabeza por una migraña o por otra enfermedad diferente. Entonces, en una serie de pacientes consecutivos durante un periodo de 4 años, miramos si esos pacientes tenían datos de alarma y descubrimos que así era. Es decir, que un paciente cuando tiene una trombosis de senos venosos, si se presta atención a los datos de alarma, te permitirá diferenciarlo de un dolor de cabeza normal y corriente, lo cual, por desgracia, ha tenido mucha trascendencia, ya que desde marzo de este año se ha reportado una serie de eventos trombóticos en personas que recibieron ciertas vacunas y se ha descrito este nuevo síndrome como síndrome de trombosis con trombocitopenia, que el órgano en el que se localizan con mayor frecuencia las trombosis son los senos venosos cerebrales. Estos conocimientos han tenido su aplicación en la elaboración de guías clínicas, tanto a nivel nacional, participación en comités de la Agencia Europea del Medicamento y actualmente estamos actualizando las guías de manejo clínico del síndrome de trombosis con trombocitopenia de la Organización Mundial de la Salud, con la que tengo el honor y la responsabilidad de participar. Y por último, el bueno, el feo y el malo, la tercera entidad que hemos estudiado es el COVID. Cuando empezó la pandemia, que parece un tiempo muy remoto, pero por desgracia ya lleva una temporada con nosotros, vimos que la cefalea era uno de los síntomas más frecuentes de la infección. Uno de cada 4 personas que padece el COVID va a tener dolor de cabeza y esto nosotros lo estudiamos de manera muy exhaustiva en Valladolid. Los primeros 2.100 pacientes que se infectaron en el área este de Valladolid los seguimos en su momento y los estamos evaluando hasta el presente y observamos que una de cada 4 personas va a tener dolor de cabeza durante la infección. Generalmente, el dolor de cabeza va a ser un dolor de cabeza muy parecido al de la cefalea tipo tensión y por ello queríamos saber si podíamos diferenciar el dolor de cabeza del COVID de un dolor de cabeza convencional.
Entonces, de manera sistemática, evaluamos si aquellos pacientes también tenían datos de alarma y observamos que sí, todos los pacientes que tienen una cefalea en el seno de una infección por coronavirus, el 100% tendrá algún dato de alarma, lo cual nos permitiría diferenciar de otros dolores. Hemos aprendido en todo lo que se ha podido investigar acerca de la cefalea en la infección por coronavirus que suele ser un signo de una respuesta inmunitaria más eficiente frente a la infección. Los pacientes que contraen la infección y desarrollan cefalea tienen mejor pronóstico a corto y medio plazo. Y en la actualidad, pues seguimos esta línea de investigación tan importante, por desgracia, para la población, y estamos evaluando qué explica que el paciente siga teniendo cefalea a largo plazo, cuánto tiempo dura la cefalea en aquellas personas que la contrajeron en la fase aguda de la infección y cuáles son los mejores tratamientos que les podemos ofrecer a estos pacientes. Hasta la fecha hemos contribuido con más de 30 publicaciones en el campo de infección por coronavirus. Entonces, en conclusión, en la tesis defendida pudimos aprender que en estas dos situaciones clínicas de cefalea secundaria, la trombosis de senos y la infección por coronavirus, todos los pacientes tienen algún dato de alarma, con lo cual es importante emplearlos en la práctica clínica habitual, y en los pacientes con cefalea tipo tensión es muy importante evaluar si el paciente tiene algún dato atípico, porque cuando una cefalea secundaria se disfraza de cefalea primaria benigna, normalmente lo hace con el traje o el disfraz de una cefalea tipo tensión. Muchísimas gracias. Un placer. Por el área de Ciencias Sociales y Jurídicas prestará juramento don Andrés Iván Dueñas Castillo, que presentará su tesis Las comunidades autónomas como laboratorios de democracia, participación de los ciudadanos y relaciones entre poderes. Yo, el doctor Andrés Iván Dueñas Castillo, que acabo de ser nombrado en esta alma mater vallesoletana, en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Excelentísimo y magnífico señor rector, autoridades académicas, compañeros doctores y asistentes a este acto, muy buenos días a todos. Mis primeras palabras las quiero dedicar para agradecer la confianza depositada en mí para representar a los nuevos doctores del área de Ciencias Sociales y Jurídicas y, en concreto, del programa de doctorado en Derecho. Hace un año y pocos días que defendí mi tesis titulada Las comunidades autónomas como laboratorios de democracia, participación de los ciudadanos y relaciones entre poderes, dirigida por la profesora Biglino Campos. En ella estudio alguno de los aspectos problemáticos de la democracia en nuestros entes regionales y las principales medidas que se han llevado a cabo para afrontarlos. En mi investigación parto de la base de que estamos inmersos en una profunda crisis de la representación y de los partidos políticos, y que las comunidades autónomas han llevado a cabo reformas y propuestas de reforma que las pueden convertir en una especie de laboratorios de democracia donde probar fórmulas que mejoren la relación entre representantes y representados. Y es que en un mundo muy distinto al que pensaron los primeros teóricos liberales, es preciso repensar precisamente cuál ha de ser la relación político-representativa y analizar cómo se pueden mejorar los mecanismos de influencia de la ciudadanía en los asuntos públicos. La democracia y la descentralización territorial del poder han estado relacionadas prácticamente desde la primera aparición del primer Estado federal en Estados Unidos, pero ha sido sobre todo la evolución práctica y teórica durante el siglo XX la que ha unido más ambos conceptos.
Durante el siglo pasado se ha llamado la atención de cómo el federalismo y también el regionalismo permiten participar más al ciudadano, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en nuestro Estado autonómico. Las comunidades autónomas han realizado propuestas en los últimos años que pretenden o que vislumbran cambios para dar más protagonismo a los ciudadanos o, por ejemplo, mejorar la proporcionalidad de sus sistemas electorales y, por tanto, la representatividad de los parlamentos. Precisamente ha sido en este ámbito, en el parlamentario, donde se han introducido algunos de los cambios más significativos. Las asambleas legislativas autonómicas han establecido canales para la participación directa a través de instrumentos como pueden ser las preguntas de iniciativa ciudadana al Gobierno o las enmiendas ciudadanas a proposiciones y proyectos de ley. Iniciativas como estas que siempre han de entenderse como una forma de control ciudadano al poder político que pueden complementar y mejorar la democracia representativa. Además, los parlamentos autonómicos han demostrado que, a pesar de la fragmentación política que vive nuestro país desde 2015, los acuerdos son posibles y han sido pioneros en la actualización de su funcionamiento. En resumen, y para concluir esta breve exposición de mi tesis, en ella he analizado medidas que se están llevando a cabo en las comunidades autónomas, como las que acabo de señalar, que pueden mejorar efectivamente la democracia en España. La idea transversal, como se dice en el título de la investigación, ha sido que las comunidades autónomas pueden jugar un importante papel como laboratorios de democracia. Es cierto que la democracia autonómica no está exenta de los problemas que afecta al sistema en general, pero nuestros entes regionales se han puesto a la cabeza en estas reformas y propuestas de reforma que pueden mejorar la relación entre representantes y representados y de esta manera mejorar la crisis de la representatividad y de los partidos políticos. Muchas gracias por su atención. Finalmente, por el área de Ingeniería y Arquitectura, prestará juramento don Francisco José Balbuena García, que hará una breve presentación de su tesis «Diseño y estudio energético de un edificio de consumo de energía casi nula, planteamientos de sostenibilidad». Yo, el doctor Francisco José Balbuena García, que acabo de ser nombrado en esta alma mater vallisoletana en el área de Ingeniería y Arquitectura, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Rector magnífico, doctores, señoras y señores. Participo en este solemne acto en representación de los nuevos doctores y doctoras del área de Ingeniería y Arquitectura. Y para ello procederé a presentar brevemente el contenido de mi tesis titulado «Diseño y estudio energético de un edificio de consumo de energía casi nulo. Planteamientos de sostenibilidad». Aunque mi formación es de arquitecto, tuve la oportunidad de realizar la tesis en el programa de Ingeniería Industrial bajo la dirección de los catedráticos don Javier Rey Martínez y don Eloy Velasco Gómez, con el objetivo fundamental de demostrar cómo se pueden alcanzar las metas establecidas en los acuerdos internacionales para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y realizar la transición hacia la economía circular en el entorno construido. Para entender el verdadero significado de estas metas, conviene recordar que los edificios en la actualidad consumen casi la mitad de toda la energía que se produce en el planeta y, por tanto, son responsables del 36% de los gases contaminantes a la atmósfera. Si a esto se une el aumento de la población esperado, las necesidades de los países emergentes en cuanto a nuevas edificaciones y que cada vez exigimos más equipamiento y confort en las existentes, las previsiones de consumo de energía y emisiones de CO2
en los edificios se multiplicarán de forma alarmante en las próximas décadas. Por eso, desde los años 90 se vienen desarrollando internacionalmente términos como edificios de energía cero, energía neta cero o energía casi nula, o entre otros, para definir aquellos que mediante un diseño adaptado al entorno consiguen disminuir notablemente la demanda de energía utilizada. Mediante sistemas activos eficientes ajustan al mínimo el consumo y finalmente, mediante renovables, incorporan la autoproducción de energía. Esto, que en concepto está bastante claro, es, sin embargo, difícil de aplicar en la práctica. ¿Cuándo, dónde y cómo se consigue el neto cero? ¿Cuánta es la cantidad de energía que se considera casi nula para cada clima y tipo de edificio? ¿Qué porcentaje de esa energía puede generarse con energías renovables en el propio edificio o cerca, etcétera? En consecuencia, la finalidad de la tesis es defender que el uso de los criterios de sostenibilidad permiten afrontar estos interrogantes no solo en términos de mayor rendimiento energético durante la fase de uso de las construcciones, sino también en términos, primero, de reducción del consumo de energía del resto del ciclo de vida del edificio, es decir, durante la fabricación de los productos y materiales utilizados, su transporte, su montaje, etcétera, hasta la futura deconstrucción con la reutilización y o reciclado de dichos materiales, ya que, por ejemplo, la construcción y el uso de edificios en la Unión Europea representan el 50% de todos los materiales extraídos y el 35% del total de todos los residuos generados. Segundo, la gestión responsable y eficiente del uso del agua, mediante la reducción del consumo de agua potable, la captación del agua de lluvia y su reutilización junto con las aguas grises, evitando, además, el gasto energético necesario para depuración y potabilización. Como dato, otro más, la construcción y el uso de edificios suponen más del 30% del consumo mundial de agua. Y tercero, y lo más importante, de mejora de las condiciones interiores mediante una calidad del ambiente interior, es decir, ventilación adecuada, calidad del aire, confort térmico, confort acústico y confort visual, que ha mostrado su relevancia con la actual pandemia de COVID-19, ya que, de media, pasamos cerca del 90% de nuestro tiempo en el interior de edificios, independientemente del confinamiento. Todas estas cuestiones se verificaron mediante simulaciones energéticas dinámicas complejas. Estas permiten el tratamiento integrado de todas las estrategias y sistemas técnicos utilizados en el edificio, calibradas mediante la recuperación o la comprobación de los consumos obtenidos de las mediciones reales efectuadas en el edificio objeto del estudio de caso. En este caso concreto, valga la redundancia, el edificio Lucía, situado en el campus Miguel Delibes, que tiene una alta calificación en sostenibilidad, avalada por terceros, tanto por la herramienta española verde de GBC como por la certificación internacional LEED. El análisis comparativo de los modelos obtenidos en función de las diferentes estrategias de diseño con respecto al edificio de referencia, es decir, aquel que cumple con los requerimientos actuales de la normativa española para ser considerado de consumo de energía casi nulo, demostró que se producen ahorros superiores a este edificio de referencia del 68% en calefacción si se combinan adecuadamente la mejora generalizada del envolvente con el incremento del aislamiento y la eliminación de los puentes térmicos y con el sistema de recuperador de calor del climatizador, que el ahorro de la refrigeración puede ser mayor del 35% mediante la orientación de las ventanas y su sombreado y el aporte de sistemas como los intercambiadores tierra-aire, también llamados pozos geotérmicos de baja potencia, que consiguen mantener durante largos periodos las condiciones de confort únicamente con el aire de ventilación, o que se consiguen ahorros de hasta el 20% en iluminación mediante estrategias de mejora de la iluminación natural con grandes ventanales y la aportación de pozos de luz. En definitiva, el trabajo especifica los beneficios y la viabilidad de los edificios de alto rendimiento, técnica y económicamente viables con las tecnologías actuales, y profundizan las dimensiones de sostenibilidad en el sector de la construcción, permitiendo el intercambio efectivo de conocimiento y aumentando el nivel de conciencia en general. Muchas gracias por su atención. A continuación, la señora secretaria general llamará a los doctores del curso 2020-2021 para recibir el correspondiente diploma. Área de Artes y Humanidades. María Ángeles Esandi Baztán.
Celia Rosa González Estay. María Rosa Huerga Contreras. Sigía Uo. Isabel Varillas Sánchez. Francisco Javier Vela Santamaría. Área de Ciencias, Sergio Ferrero Martín. Marcos Juanes San José. Nereida Pérez Lemus. Ignacio Pérez Ortega. Área de Ciencias de la Salud, David García Azorín.
Elena Martínez Plaza. Verónica Olmedo Vega. Sofía Serrano Dúcar. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas. Ana María Isabel Becerra Gómez. Andrés Iván Dueñas Castrillo. Jorge Gallud Cano. Sara García García. Raquel González del Pozo. Rafael de las Heras Alonso. Víctor Gonzalo Herrada Bazán.
Alberto Sanz Sanz. César Zarza Herranz. José Juan Zurro Muñoz. Área de Ingeniería y Arquitectura. Rosana Ángeles Torres. Osmel Bordiés López. José Manuel González Barona. Víctor Martínez Cajigal. Alejandro Ortega Arranz. Thank you.
Rubén Pato Martín. María del Rosario Rodero Raya. Francisco José Balbuena García. Tiene la palabra la directora de la Escuela de Doctorado, doña Carmen Camarero Izquierdo, profesora del Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados, con el título Escuelas de Doctorado, Lecciones Aprendidas en 10 años. Señor rector magnífico, perdón, autoridades académicas, profesores y doctores de la UBA, estimados asistentes a este solemne acto. El 28 de enero de 2011 se publicaba el Real Decreto que regula las enseñanzas oficiales de doctorado, una normativa inspirada en los objetivos de construcción del espacio europeo de investigación. La normativa cambiaba de forma relevante algunos aspectos de los estudios de doctorado. Considera que los participantes en programas de doctorado no son solo estudiantes, sino investigadores en formación. Por ello, se promueve la formación y el desarrollo profesional. Se refuerza la supervisión y evaluación del estudiante de doctorado, así como sus derechos. Se fomenta la movilidad internacional y se trata de establecer unos plazos razonables para completar los estudios de doctorado. Todo ello sin perder de vista el papel central de la realización de una investigación original, la tesis doctoral. El doctorado, además, se convierte en una categoría profesional, un título que habilita para ser investigador. Este Real Decreto introducía otra novedad, la creación de las escuelas de doctorado, que define como unidades creadas por una o varias universidades y en posible colaboración con otros organismos que tienen por objeto fundamental la organización del doctorado. Un año después, el 2 de abril de 2012, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobaba la creación de la Escuela de Doctorado de nuestra universidad. Estamos, pues, celebrando los 10 años del nacimiento de las escuelas de doctorado y a punto de celebrar el 10º aniversario de la nuestra, de las DUBA. Como muestra de la repercusión que tuvo en las universidades la aparición de las escuelas de doctorado, en 2013 se creaba la Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado, una asociación en la que participan directores de las escuelas de las universidades públicas y privadas españolas, con el objetivo de trabajar en la constante mejora de la calidad de los estudios de doctorado. En estos 10 años, el primer aspecto a resaltar es que las escuelas de doctorado se han consolidado como centros universitarios a los que quedan adscritos los programas de doctorado, e incluso másteres de contenido fundamentalmente científico, es decir, centros que gestionan estudios de tercer ciclo. En nuestro caso, la escuela de doctorado, que nació como una unidad prácticamente administrativa, con sede aquí enfrente en el Servicio de Posgrado y Doctorado de la Casa del Estudiante, también ha adquirido identidad propia como centro. La escuela de doctorado la conforman hoy en día la dirección de la ESDUBA, los profesores de los programas de doctorado, el personal de administración y servicio, los directores de tesis, tutores, comisiones académicas, dentro de poco la comisión de tesis doctorales, y en el centro de todo
los investigadores en formación. Además, la escuela tiene una identidad. En términos de marketing hablaríamos de una identidad de marca, con símbolos que permiten identificarla. Un nombre, SDUBA, un logo, unas instalaciones. Todo ello ha sido fruto del compromiso de sucesivos rectores, vicerrectores de investigación, coordinadores, comisiones académicas de programas de doctorado y equipos que nos han precedido bajo la dirección de Luis María Aviallera, Yaris Dimitriadis y Esther Alonso Sánchez. La SDUBA es hoy en día un centro más, el centro al que pertenecen todos los estudiantes de doctorado, que en este curso ascienden a 1.339, a los que habría que añadir los estudiantes, los alumnos de los 9 másteres adscritos. En este tiempo, en estos 10 años, no solo se ha mejorado a nivel de organización y gestión, sino que conocemos mejor los objetivos hacia los que debemos avanzar. En referencia al título de esta ponencia, hay lecciones que hemos aprendido y que van a orientar nuestro trabajo futuro. En primer lugar, hemos de ser conscientes de la responsabilidad de las escuelas en la formación del estudiante de doctorado. El doctorado es una etapa de formación de investigadores que concluye cuando las capacidades adquiridas se demuestran y reconocen en una tesis. Para llegar ahí es necesario formar personas con competencias en investigación e innovación. Y de esta formación es responsable la escuela de doctorado a través de cursos que traten aspectos como ética en investigación, gestión de recursos bibliográficos, escritura científica, técnicas, métodos, pero sobre todo son responsables los programas de doctorado, que han de diseñar un programa formativo y ofrecer todos los años actividades a través de cursos, seminarios, jornadas, etc. No es una tarea nada sencilla, porque no estamos ante una docencia reglada. Año tras año, los programas de doctorado tienen que planificar una oferta, oferta que no siempre es igual y para la que tienen que contar con investigadores no solamente de la Universidad de Valladolid, sino otros investigadores nacionales, internacionales, y todo ello requiere recursos, evidentemente no solo recursos económicos, sino mucho esfuerzo en tiempo y dedicación. Además, como dice el proverbio, que se necesita un pueblo para criar a un niño, se necesita de toda la universidad para formar a nuestros investigadores. Para atender las necesidades de formación, la Escuela de Doctorado no podría hacerlo sin profesores de la UBA que colaboran con nosotros, la biblioteca, la Fundación General, el Parque Científico, el Centro de Idiomas, la Unidad de Cultura Científica, los Servicios de Relaciones Internacionales y el Centro Virtuba. Otro aspecto esencial del doctorado es el compromiso que deben asumir los directores y tutores en la supervisión y tutela. Los directores y directoras han de acompañar a los jóvenes investigadores en su proceso de formación. Deben orientarles sobre congresos a los que asistir, cursos que realizar, estancias que podrían serles útiles para su investigación. En este sentido, debemos evitar que los investigadores predoctorales se sientan abandonados y poco atendidos. Tampoco debemos incurrir en el extremo contrario, es decir, que se encuentren sobresaturados asumiendo funciones que no les son propias. Sin lugar a dudas, todo ello debe conducir a que los jóvenes doctores sean capaces de trabajar e investigar de forma autónoma. Ahí deberíamos reflexionar como directores y directoras sobre el grado en el cual estos objetivos les estamos alcanzando, sobre todo en tesis por compendio de artículos, o donde participan varios autores, o cuando a veces el objetivo de la publicación se antepone al de la formación. Aquí la Escuela de Doctorado también tiene un rol, que es concienciar a tutores y directores sobre su labor y responsabilidad. Para ello se realizan tareas sobre dirección de tesis, se facilita información sobre gestión, información o cotutelas. En tercer lugar, el proceso de formación doctoral debe servir para insertar a los jóvenes investigadores y jóvenes doctores en un ambiente de trabajo que incentive la colaboración. Es más, el periodo doctoral debería permitir que el estudiante de doctorado tenga acceso a lo que llamaríamos capital social, un concepto que alude a las características y calidad de la relación de un grupo.
En este caso, un capital social caracterizado por contactos con otros investigadores del mismo grupo, pero también con investigadores nacionales e internacionales. Relaciones de colaboración donde fluya la comunicación y el intercambio de conocimiento, y asentadas sobre unos valores y un lenguaje compartido. La escuela de doctorado también debe contribuir a generar un sentimiento de comunidad, de pertenencia a la comunidad de jóvenes investigadores de la Universidad de Valladolid. La pandemia nos ha permitido sustituir la presencialidad por reuniones y cursos virtuales. Los estudiantes de doctorado lo han percibido ventajoso por la comodidad que supone no tener que moverse del despacho o incluso moverse de un país para asistir a un curso. Pero lo cierto es que ha entorpecido uno de los objetivos que debe perseguir la escuela de doctorado, que es crear esa comunidad de jóvenes investigadores, de crear interacción, intercambio, aprendizaje mutuo, pero sobre todo evitar el aislamiento al que se enfrenta a menudo el estudiante de doctorado. En línea con el punto anterior, la escuela de doctorado ha de apoyar la internacionalización y movilidad, esenciales para la formación del investigador. Ha ido aumentando el número de tesis con mención internacional y tesis en cotutela, pero la internacionalización tiene que estar en el espíritu de los propios programas de doctorado. Hay que transmitir a los investigadores la importancia de las estancias y congresos internacionales, de aprender con otros equipos, en otros entornos de trabajo, la importancia de crear las propias relaciones, redes de contacto. Y ello también se consigue con profesores visitantes de otras universidades que participan en actividades formativas y que también se promueven desde la ESDUBA, siempre con la ayuda imprescindible del Vicerrectorado de Investigación, el Vicerrectorado de Internacionalización y los Servicios de Relaciones Internacionales. Desde la escuela debemos esforzarnos también por garantizar la calidad de la investigación. Una investigación de calidad contribuye al reconocimiento y prestigio de los investigadores y de la universidad. En esta tarea, la Escuela de Doctorado ha estado acompañada por la Comisión de Doctorado, como el órgano que, junto con las comisiones académicas de los programas de doctorado, se ha encargado de velar por la calidad de la investigación. Actualmente estamos en un proceso de cambio. En este cambio, que viene originado por el cambio en los estatutos, la comisión de doctorado será reemplazada por una comisión de tesis doctorales, órgano colegiado de la escuela de doctorado, que a partir de ahora se encargará de velar por el cumplimiento de los procedimientos que garanticen la calidad de la tesis doctoral, desde su inicio hasta su defensa. No obstante, hay que tener en cuenta que la ESDUBA, la Escuela de Doctorado, integra programas de doctorado de las 5 ramas de conocimiento. Y ello implica la necesidad de fijar unos criterios de calidad que sean comunes a todos y que garanticen la calidad de las tesis, pero sin perder de vista la idiosincrasia de cada rama, incluso de cada programa de doctorado, en cuanto a tipo de publicaciones, número de autores o tipo de tesis. En sexto lugar, desde la escuela de doctorado se deben inculcar valores, en especial valores referidos a la ética en la investigación y la integridad científica. Los estudiantes han de conocer y respetar nuestro código de buenas prácticas en la investigación, basado en los principios de honestidad en todos los aspectos de la investigación, responsabilidad en la conducta del investigador, búsqueda de la equidad en los equipos de trabajo, rigor en los procedimientos y, sobre todo, evitar comportamientos inadecuados como la falsificación y fabricación de datos, el plagio o la exageración o engaño en la interpretación. Desde la ESDUBA nos hemos comprometido en esta tarea impartiendo todos los años cursos que permitan a los investigadores reflexionar sobre estos temas. No debemos olvidar que la escuela de doctorado está al servicio de los doctorandos y doctorandas, al servicio de ellos para facilitarles acceso a recursos, informar y orientar de diferentes trámites que incumben al doctorado, en especial a los doctorandos que provienen de universidades extranjeras, impulsar la internacionalización, la mención industrial, la mentorización, el emprendimiento. En fin, son muchas tareas en las que hemos ido avanzando desde los servicios de la Escuela de Doctorado, pero no cabe duda
que son temas donde queda mucho por mejorar. También debe ser nuestra misión como escuela visibilizar la investigación de nuestros jóvenes. Acciones como el concurso 3MT o el nuevo blog de tesis que estamos creando actualmente contribuyen a la divulgación científica y a dar a conocer la actividad investigadora de los doctorandos de la sociedad. Un aspecto de la investigación que también tienen que cuidar, la capacidad y la formación para hacer divulgación científica. En noveno lugar, hablaré de la importancia de fomentar la empleabilidad en los jóvenes investigadores, otra tarea que también debemos asumir. La obtención del título de doctor debe proporcionar una alta capacitación profesional en ámbitos diversos, especialmente en aquellos que requieren creatividad e innovación. Por ello, las escuelas de doctorado tienen que implicarse en diversas facetas relacionadas con la empleabilidad de los doctores, como el fomento del doctorado industrial o el emprendimiento. Pero no debemos olvidar que buena parte de los jóvenes doctores optan por la carrera académica, donde se enfrentan a una etapa postdoctoral, en la cual también es esencial la formación. De nuevo, para todo ello se requiere la ayuda, colaboración de los diversos servicios y diversos centros de nuestra universidad. Y por último, y como tanto he insistido, el doctorado es un proceso de formación de investigadores. Tendemos a pensar que la tesis doctoral es el producto resultante del doctorado, pero yo creo que no es así. El producto sois vosotros, y me dirijo a los recientes doctores. El resultado del doctorado son los investigadores. Felicito a todos los nuevos doctores porque sois afortunados por el nivel de formación que habéis alcanzado. Según reza el Real Decreto, estáis llamados a ser los actores principales en la generación, transferencia y adecuación de la I+D+I. Pero asumís un reto. Aquellos de vosotros que deseéis continuar vuestra carrera académica en la Universidad de Valladolid o en otras universidades, tendréis que demostrar iniciativa, motivación, capacidad de liderar proyectos, liderar equipos, crear y dirigir grupos de trabajo, en suma, capacidad para ser el relevo generacional, tomar el testigo y ser responsables de la investigación de la universidad en los próximos años. En definitiva, estas son las lecciones aprendidas, o más bien, los objetivos en los que tendremos que seguir trabajando para que dentro de otros 10 años, desde la Universidad de Valladolid, estemos ofreciendo una formación en investigación a la altura de las mejores universidades, que es donde debe situarse nuestra universidad. Muchas gracias. Tiene la palabra don Óscar Martínez Sacristán, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia. Excelentísimo señor rector magnífico, secretaria general, compañeros vicerrectores y vicerrectoras, defensora de la comunidad, resto de autoridades académicas, directora, secretaria y subdirectores de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid, coordinadores y resto de miembros de los programas de doctorado de la Universidad de Valladolid, profesorado y personal investigador de la UBA, personal de Administración y Servicios, estimadas y estimados doctores y doctoras, especialmente a los recién doctorandos, motivo de la celebración de este acto. A vuestras familias y amigos, aquí presentes o ausentes, y al resto de participantes en este Día del Doctor de 2021, bienvenidos todos y todas y enhorabuena especialmente a vosotros. Antes de nada, mi felicitación a la dirección de la Escuela de Doctorado, a la actual y a las pasadas, por el buen trabajo que están realizando. Lo hemos visto reflejado en estas palabras de Carmen, hemos evolucionado
han transcurrido 10 años y la escuela de doctorado se ha afianzado. Enhorabuena por el trabajo sencillo y silencioso realizado, porque creo que la escuela de doctorado y de esta forma la Universidad de Valladolid se está afianzando. Nos encontramos un año más en el tradicional acto de celebración del Día de Doctor, evento académico de indudable importancia y a la vez acto entrañable y sentido para nuestra comunidad universitaria. Un acto académico relevante, como digo, en el que celebramos la obtención de la más alta distinción académica por un nutrido grupo de investigadores que pasáis de esta forma a ser parte de la élite intelectual de nuestro país. Como vicerrector de investigación, es un orgullo estar hoy aquí y celebrarlo. Y podemos celebrarlo de nuevo con no pocas precauciones y cautelas tras el parón doloroso que supuso el año 2020 con la pandemia del COVID-19. Hasta hace no muchos días nos encontrábamos en una situación mucho más favorable, más ventajosa que la del año pasado por estas fechas, aunque de nuevo la incertidumbre se apodera de la situación sanitaria debido al incremento continuado de los casos en estos últimos días y a una nueva mutación del virus. En todo caso, y con todas las medidas de seguridad y precauciones posibles, esta celebración nuevamente del Día de Doctor quiere con cautela, como digo, poder ir retomando el ritmo normalizado de la vida académica. En el equipo rectoral hemos sido y somos muy conscientes de todo lo que ha provocado la pandemia y la afectación que ha tenido en nuestra vida académica. Desde el equipo rectoral, en coordinación con los equipos directivos de las facultades y escuelas y de toda la comunidad UBA, hemos hecho los mayores esfuerzos posibles para minimizar sus efectos, guiados tanto por las directrices marcadas desde el Gobierno y la Junta de Castilla y León, como desde la prudencia y el esfuerzo colectivo, procurando, por un lado, minimizar el efecto del tiempo en que estuvimos totalmente cerrados, manteniendo la actividad de investigación urgente y relacionada con la salud, o aquella que por distintas razones no podía cerrar, organismos vivos, etcétera, retomando cuanto antes, pero de forma segura, la actividad presencial, buscando siempre la mayor presencialidad posible que nos permitían nuestros espacios académicos. Por otro lado, hemos aplicado diferentes medidas encaminadas a minimizar los efectos adversos sobre los investigadores e investigadoras, muy en concreto sobre las personas que estaban realizando la tesis doctoral, tales como prórrogas de los contratos temporales, siguiendo las pautas emitidas desde el Gobierno central, aunque no fuesen de estricto cumplimiento, ampliación del plazo de permanencia en doctorado a todos los alumnos y alumnas por el tiempo de suspensión de los plazos administrativos, desarrollo de los protocolos y aplicaciones para el depósito y defensa por primera vez de tesis doctorales online, etcétera, siempre en aras a minimizar el daño que el tiempo de confinamiento había podido causar en la investigación. A pesar de la enorme repercusión que la pandemia ha tenido en nuestra sociedad, con miles de personas fallecidas a causas del COVID u otras enfermedades graves que no han podido ser debidamente atendidas en esta época, con el miedo y la impotencia que ha causado también en las relaciones interpersonales, que han sufrido en mayor medida las personas más vulnerables, como ancianos o niños, la parálisis de la actividad económica, que ha supuesto un daño importante para la economía y la vida de las empresas y los ciudadanos. A pesar de todo ello, desde la Universidad de Valladolid hemos sabido sobrellevar esta difícil situación, manteniendo nuestra actividad docente, investigadora, de transferencia y gestora, convencidos de que saldremos finalmente de esta situación. Y si algo nos ha enseñado sobre todo esta pandemia del COVID-19, ha sido principalmente que la investigación es fundamental para nuestras sociedades, que es imprescindible una sociedad basada en el conocimiento, que la ciencia, desde todas las áreas de conocimiento, y la investigación deben ser pilares fundamentales y sin los que la sociedad no avanza, no progresa, no se desarrolla. Además, nos ha enseñado a trabajar en red, a unir esfuerzos colectivos, mostrándonos de forma muy clara que la investigación debe ser multidisciplinar y colaborativa. Podemos decir que en este periodo de pandemia, el mundo ha asistido en directo a ver cómo se desarrolla una investigación,
cobrando así mucha más fuerza en la sociedad las ventajas de la ciencia. Resulta, en todo caso, bastante sorprendente, y son datos de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que el porcentaje de ciudadanos que piensa que la ciencia y la tecnología aportan más beneficios que perjuicios, aunque ha ido aumentando a lo largo de los años hasta situarse en el 61% de la población en el 2018, está todavía en estas cifras. Solo entre la población universitaria, este porcentaje se eleva hasta el 75,6%. Queda, pues, un amplio camino por recorrer todavía, puesto que aproximadamente el 40% de la población considera que la ciencia es más perjudicial que beneficiosa. Es un dato preocupante para el desarrollo de la ciencia, y por ello el primer objetivo que se ha marcado la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 es situar a la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes clave en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y del Desarrollo Social, Económico y Medioambiental de nuestro país. Se establece también el objetivo de priorizar y dar respuesta a los desafíos de los sectores estratégicos nacionales a través de la I+D+I en beneficio de la sociedad y la economía españolas. Retomando, y como decía, la pandemia nos ha enseñado que necesitamos día a día seguir investigando para seguir descubriendo el mundo, pues el mundo evoluciona y no podemos quedarnos parados. Que son tantas y tantas las cosas que aún no conocemos, pasadas, presentes o por venir, que necesitamos estar continuamente explorando, indagando, escudriñando, relacionando, pensando. Cada una y cada uno de vosotros y vosotras, con su tesis doctoral, ha dado un pequeño paso en el descubrimiento de lo que nos rodea. Una tesis doctoral parte de la premisa de que se trata de un trabajo único, novedoso, y en este sentido produce un avance en el conocimiento y, por tanto, una nueva aportación. Junto con ello, el doctorado forma nuestro saber, adecuando nuestro pensamiento a una metodología y a una forma de hacer con aspectos comunes en casi todos los ámbitos del saber, pero diferente en función de las disciplinas, lo que implica de manera necesaria un recorrido en el aprendizaje que culmina en la defensa y en la consecución del título de doctor o doctora. Durante toda nuestra vida académica, desde que empezamos a aprender cosas en casa primero y después en casa y en el colegio, en el instituto, la universidad, estamos descubriendo el mundo que nos rodea, nos estamos formando. Empezamos, a veces desde bastante pequeños también, a hacer pequeños trabajos de investigación, de exploración, de descubrimiento, aunque por lo general reproducimos para nosotros mismos y nuestro entorno lo que el mundo ya conoce. Durante la carrera universitaria nuestra formación ha sido ya muy especializada, formándonos en temas muy concretos y realizando ya en las etapas finales un trabajo fin de grado que en muchos casos ha sido una pequeña iniciación a la investigación. Posteriormente, y primero con el trabajo fin de máster y después ya con nuestra tesis doctoral, hemos desarrollado de forma total un completo trabajo de investigación. Hemos partido de algún problema concreto que queríamos resolver o entender. Hemos realizado algunas hipótesis o premisas. Hemos buscado y explorado en el conocimiento ya existente en torno a este tema. Hemos planteado posibles soluciones o respuestas a nuestras preguntas y hemos comprobado si respondían completamente al problema, incluso mirándolo desde distintas perspectivas. Y habremos llegado finalmente a unos resultados precisos y algunas conclusiones en respuesta al problema o tema que planteábamos de inicio. Este modo de proceder, de plantearnos los problemas, de buscar soluciones a los mismos, de resolver las preguntas que nos hacemos como personas y como sociedad, en base a la exploración, la indagación, la búsqueda, el contraste e intercambio de ideas, de forma seria, metódica y ordenada, es lo que constituye un trabajo de investigación de tesis doctoral. Y el desarrollo completo del mismo es el que nos ha permitido escalar al mérito académico más elevado y tener, por tanto, la máxima formación académica posible. Como sabemos, la formación doctoral es imprescindible para el posterior desarrollo de la carrera como personal docente e investigador en la universidad.
Y en este sentido os animo a muchas y muchos de vosotros a que tengáis en mente esta posibilidad real. Por suerte, los tiempos de mayor precariedad en la contratación de profesores en las universidades están quedando atrás y nos encontramos actualmente en una situación crucial para reemplazar el gran número de profesores que se están jubilando y se jubilarán en los próximos años en las universidades. En este próximo año, la tasa de reposición sube al 120%, de forma que por cada 10 jubilaciones se podrán crear 12 nuevas plazas de profesorado. Esta medida es fundamental, teniendo en cuenta, como digo, el alto número de jubilaciones que se están produciendo y que se van a producir. Las estimaciones indican que en los próximos años se jubilarán entre el 30 y el 50% de los profesores permanentes en unos 5 años. Y será crucial reponer las plazas en un tiempo corto y prudencial. Creo, en este sentido, que en la Universidad de Valladolid estamos tratando de hacer los deberes de forma adecuada y que desde los vicerrectorados de profesorado e investigación y siempre en el cauce y en el marco de la negociación con los representantes del PDI, se están convocando un número muy elevado de nuevas plazas de acceso a la universidad. En el caso de las convocatorias y líneas de actuación del vicerrectorado de profesorado, se están ofertando un número muy elevado de plazas de profesor ayudante doctor. Estas plazas se están convocando, además, no solo en base a las necesidades docentes, sino que también se están destinando plazas específicas por méritos investigadores, algunas de ellas en el mismo programa de profesores ayudantes doctores o en programas más específicos como son las denominadas plazas estratégicas o las plazas para jóvenes doctores. En el caso de las convocatorias y líneas de actuación que parten del Vicerrectorado de Investigación, se están ofertando de forma continuada y estable en el tiempo plazas de contratos postdoctorales, así como de investigadores senior, en la que se han incluido compromisos de prórroga y estabilización, si se superan los requisitos de acreditar adecuadamente la actividad investigadora, estableciendo de forma concreta la acreditación I3 equivalente, usando los mismos criterios que marca la acreditación I3 del Ministerio. Esto está permitiendo ya poder incorporar en nuestra plantilla de PDI aquellos investigadores postdoctorales de la UBA con una acreditada labor de investigación. Además, se está impulsando la estabilización en la plantilla de otros investigadores postdoctorales de programas competitivos nacionales, como es el caso, por ejemplo, de los investigadores Juan de la Cierva Incorporación. Todo ello siempre con vistas a retener el mejor talento investigador en la UBA. Se está trabajando además de forma intensa en la captación y atracción de talento a la Universidad de Valladolid mediante el impulso para la captación de investigadores de los programas Ramón y Cajal, Beatriz Galindo o el muy reciente programa María Zambrano, dentro de la convocatoria de recualificación del sistema universitario español lanzada este año desde el Ministerio de Universidades a través de los fondos EU Next Generation. Para tratar de captar todos estos investigadores, estamos haciendo un esfuerzo económico importante, dotando dichos contratos con una ayuda complementaria para instalación y viajes, así como asignando contratos predoctorales y, en algunos casos, postdoctorales. Dentro de esta posibilidad que se os abre para incorporaros como personal docente e investigador en las universidades, os animo muy encarecidamente a que, ahora que habéis terminado el doctorado, procuréis realizar una estancia de investigación en otro centro o universidad, a ser posible en el extranjero, que os permita, como le escuchaba muy acertadamente a un profesor de la UBA hace unos días, primero, descubrir que vuestra formación no es en absoluto mala y que estáis al nivel de otros investigadores a nivel mundial. Y segundo, que veáis lo que se hace fuera y cómo se hace, y que eso os permita seguir creciendo como investigadores e investigadoras para volcar aquí, a vuestro regreso, todo lo que hayáis podido aprender. En este sentido, todos aquellos programas que os permitan realizar una estancia de investigación fuera son enormemente valiosos y debéis tratar de aprovecharlos al máximo. Por ello, es especialmente interesante, de nuevo, la convocatoria de recualificación del sistema universitario español, promovida, como he dicho, desde el Ministerio de Universidades con fondos europeos, que va a permitir a un buen número de jóvenes doctores y doctoras formarse en centros de prestigio durante un largo periodo de tiempo, en la mayoría de los casos 2 años, y retornar de nuevo a las universidades españolas,
quizá algunos de vosotros habéis conseguido esta ayuda. Esperemos y deseamos y animamos al Ministerio para que este tipo de programas se puedan mantener. Será sin duda una de las mejores inversiones de los fondos europeos Next Generation. No solo las universidades serán vuestros destinos futuros, como doctores y doctoras. Vuestra formación doctoral, ese aprendizaje serio y metódico de las rutinas de la investigación, es también una herramienta muy valiosa para desarrollaros profesionalmente en el mundo empresarial, bien sea por cuenta ajena o bien porque vosotros mismos os lancéis en la tarea de emprendimiento empresarial. Bien, es verdad que en muchas ocasiones se critica el sistema doctoral actual y también los sistemas de selección de personal docente e investigador en las universidades. Y es cierto que ciertas críticas son muy razonables y nos indican ciertas deficiencias del sistema que deben mejorarse. En el caso del doctorado, se critica en ocasiones la excesiva duración del mismo, por una parte, haciendo de este periodo de investigación un periodo poco atractivo para resolver problemas mucho más urgentes de la sociedad. Pero no podemos confundir los términos de las diferentes investigaciones que se precisan. Como he mencionado anteriormente, la tesis doctoral está mucho más encaminada a formar a los futuros investigadores e investigadoras que a resolver problemas concretos, y más aún si dichos problemas son acuciantes y necesitan una respuesta inmediata. No tiene sentido, por ejemplo, que para llegar a una vacuna contra el COVID-19 se hubiesen iniciado cientos de tesis doctorales en el mundo de una media de 3-4 años. Los problemas urgentes requieren soluciones urgentes y debemos saber también aprender a cortar los tiempos de la investigación y de la transferencia cuando sea preciso y siempre, por supuesto, buscando la efectividad y la seguridad. Pero si bien con tesis doctorales no se habrá descubierto la vacuna contra el COVID-19, no es menos cierto que los cientos o miles de personas que han trabajado en su búsqueda han partido de todo un conocimiento previo acumulado, mucho del mismo, con seguridad, descubierto gracias a tesis doctorales de miles de investigadores e investigadoras de todo el mundo. Además, toda esta investigación ha sido dirigida de forma precisa por investigadores e investigadoras senior que tenían muy bien asimilada la forma de trabajar. Actualmente, una tesis doctoral está pensada para ser desarrollada en un plazo, cuando es de forma continua, de unos 3-4 años. Y por la experiencia que todos habéis vivido, comprobaréis que el tiempo no sobra precisamente y que, sobre todo, iniciar una tesis requiere bastante esfuerzo y bastante tiempo. Son los inicios de nuestra formación investigadora seria y rigurosa, y todo requiere un tiempo y una dedicación. Con el paso de los años y dedicándonos de forma continua a la investigación, y sobre todo contando con recursos humanos y materiales, es cuando somos capaces de acortar tiempos, y como estamos diciendo, lo tendremos que hacer necesariamente en ocasiones. Ocurre también cuando trabajamos en investigación aplicada, sobre todo cuando la misma viene impulsada desde las empresas, que requieren, por lo general, una resolución más corta de los problemas. En este sentido, y aunque el planteamiento de los doctorados industriales es muy interesante de cara a buscar una mayor integración de la vida académica y del modus operandi de la investigación en las empresas, no deja de ser cierto que no es tan sencillo para muchas empresas encontrar la vía para desarrollar estos programas. Solo si las empresas tienen una conciencia muy clara de la necesidad continua de investigar e innovar y recursos suficientes para poder abrir departamentos de I+D+I, será factible que los doctorandos industriales se vayan afianzando en nuestro país. Ocurre lo mismo con la necesidad de transferir el conocimiento a las empresas. Creo que desde las universidades estamos haciendo un esfuerzo importante por hacer una investigación cada vez más aplicada, más cercana a las necesidades sociales, tratando de transferir el conocimiento a las empresas. Pero nos siguen faltando muchas veces, demasiado en España y de forma muy notoria en Castilla y León, empresas con las que transferir el conocimiento. En este sentido, los distintos programas nacionales o regionales que pretendan promover por una parte el doctorado industrial y por otro lado la transferencia de conocimiento, deberán sobre todo impulsar en las empresas la necesidad de apostar por un mayor desarrollo en I+D+I.
Nuestro país, aunque ha hecho importantes avances en este campo, está aún lejos de tener una I+D+I empresarial como requiere, lo que nos sigue alejando de los primeros puestos en la economía mundial. Es significativo, por ejemplo, que nuestra posición en publicaciones es equiparable a todas las grandes potencias. Sin embargo, nuestro nivel de innovación y transferencia nos sitúa aún muy por debajo de estas. Solo si desde los ministerios y consejerías se sigue impulsando de forma completa la I+D+I y desde las universidades y centros de investigación vamos todos a una con las empresas, lograremos ponernos al nivel que nos correspondería por capacidad y talento propio. Y lograremos así que España se convierta realmente en una sociedad basada en el conocimiento y surjan empresas que lo desarrollen y hagan uso del mismo para beneficio de ellas mismas, lógicamente, y para beneficio final de la sociedad. Comentaba antes que la pandemia nos ha enseñado mucho sobre la importancia de la ciencia y ha concienciado también a la sociedad. También nos enseña que no basta con hacer ciencia, que es necesario transferir el conocimiento y que necesitamos empresas que desarrollen el know-how. Y, por desgracia, nos ha enseñado con crudeza lo mismo que acabo de indicar, que aunque en España estamos en primeras posiciones a nivel mundial en ciencia, en transferencia de conocimiento vamos bastante por detrás. Las vacunas españolas están aún muy lejos de salir. La mencionada vacuna de IPRA, tan oída estos días, la más avanzada española, no estará lista hasta finales de 2022, primeros de 2023, escuchaba ayer. Necesitamos apostar no solo por el turismo y el fútbol, también necesitamos apostar por la innovación, la tecnología y el desarrollo. La crítica sobre la duración de la tesis doctoral surge también a veces en relación con la utilidad de este periodo de formación, sobre todo en aquellas situaciones en las que los doctores no logran desarrollar todo el cometido para el que les habilita una formación tan específica y larga. Esto ocurre en aquellos países como España, donde, por desgracia, tantos y tantos doctores y doctoras no tienen una salida profesional digna y muchos de ellos se encuentran realizando profesiones de una categoría inferior a la que les correspondería por la cualificación que poseen, o incluso muchos de ellos se encuentran en situación de desempleo. En muchas ocasiones, estos doctores y doctoras deben abandonar nuestro país, donde se han formado de manera tan adecuada, para poder desarrollarse profesionalmente en otros lugares donde encuentran más recursos y menores obstáculos al pleno desarrollo de su carrera profesional. Los recursos para la ciencia y para la investigación en nuestro país siguen siendo una asignatura pendiente, porque los doctores y doctoras que salen de nuestras universidades tienen una formación, como digo, muy adecuada y sólida, pero los recursos siguen siendo deficientes y las estructuras para absorber a estos doctores y doctoras sigue siendo muy rígida. La apuesta por la investigación en nuestro país debe ser decidida y esto implica destinar más recursos y tomar conciencia de que el progreso social y económico de un país dependen en gran medida de ello. También es fundamental, como parte de la solución de estos problemas, desarrollar programas que ayuden a los estudiantes de doctorado a adquirir habilidades profesionales y hacer frente a los problemas del mundo real. A ello debe ir encaminada también la formación transversal durante el doctorado, y en este sentido creo que la oferta formativa que se hace desde la SDUBA va dirigida también a este tipo de actuaciones, y es nuestra intención seguir progresando más en esta misma línea. Por otra parte, y voy terminando, las críticas a los sistemas de selección del profesorado en la universidad, así como al propio desarrollo de la carrera profesional universitaria, son también críticas importantes que nos deben hacer pensar para un mejor desarrollo de nuestra actividad docente e investigadora. La tan criticada endogamia, por un lado, junto con la poca apertura de las ofertas laborales en la universidad, debería ir quedando atrás para poder captar al mejor talento docente e investigador. Por ello, apostamos por la oportunidad que indicaba al principio de la tan necesaria renovación de la plantilla debido al gran número de jubilaciones que están produciéndose en estos años, apostamos porque se realice primando la atracción y la retención del mejor talento.
Y realizamos también una apuesta clara por la investigación de calidad, la innovación real y la transferencia efectiva de conocimiento. Solamente captando el mejor talento, que puede ser local o extranjero o universal, podemos realmente competir en captación de proyectos de investigación y, en definitiva, en buscar vías alternativas de financiación para nuestra universidad, que también necesitamos. Y en ser mejores en todos los aspectos del I+D+I, lo que también se verá reflejado en los rankings nacionales e internacionales y en una mayor y mejor percepción de la Universidad de Valladolid para atraer estudiantes de grado, máster y doctorado. Pensemos en lo que queremos para nuestra universidad, nuestras empresas y nuestro país, por ejemplo, en 20 años. ¿Cómo querríamos que fuese la UBA? ¿Qué querríamos para las empresas de nuestro entorno? ¿Para nuestra sociedad en general? Mi deseo es poder hacer de la UBA, en concreto, una universidad prestigiosa, con potentes investigadores e investigadoras en todos sus grupos y departamentos. Una universidad abierta y dinámica, internacional, que busca la excelencia para servir mejor a la sociedad. Un personal docente e investigador, junto al personal de apoyo a la investigación, adecuadamente dimensionado, competente y exigente, que sabe trabajar en equipo para avanzar más. Una universidad implicada con la sociedad y el mundo empresarial, que sea capaz de transferir su conocimiento y crear riqueza a escala local, regional, nacional y universal. Que podamos contar cada vez más con empresas que apuesten de forma más decidida y con retorno por la I+D+I. En definitiva, deseo, y me imagino que todos los aquí presentes lo compartís, un país que apueste por el conocimiento y la tecnología y que lo sepa aplicar para resolver los problemas y los desafíos a los que se van exponiendo las sociedades modernas. Alcanzar ese deseo vienen dedicando todos sus esfuerzos este equipo rectoral con la ayuda de todos los miembros de nuestra comunidad universitaria. Que el grado de doctor que habéis conseguido recientemente con esfuerzo y tesón dé su máximo fruto y que no puedan decir de nosotros nunca que somos masa inerte del sistema. Termina vuestra formación académica al más alto nivel, con la mayor distinción universitaria posible, con una formación muy sólida en investigación. Que ahora, una vez obtenido el doctorado y esta sólida formación investigadora, seáis capaces de desarrollarla al máximo, con ambición y valentía, con tenacidad y atrevimiento. Enhorabuena por vuestro doctorado, que debe ser vuestra puerta de acceso para soñar por la mejor sociedad del conocimiento, la que vosotros y vosotras estáis llamados a desarrollar en plenitud. Muchas gracias. Queridas y queridos compañeros del equipo de gobierno, defensora de la comunidad universitaria, autoridades académicas, directora y miembros del equipo directivo de la Escuela de Doctorado, coordinadoras y coordinadores de programas de doctorado, profesores, investigadores, personal de administración y servicios, queridas y queridos doctores, señoras y señores. Muchas gracias a todos por acompañarnos en un día relevante para nuestra universidad. Hoy, con motivo de la cercanía de la pasada festividad de nuestro patrón, San Nicolás de Bari, la Universidad de Valladolid rinde tributo, como viene siendo una tradición que se mantiene en el tiempo, a los alumnos y alumnas que han alcanzado el grado de doctor durante el curso académico 2020-2021. Celebramos, pues, el Día del Doctor y, sobre todo, homenajeamos a los nuevos doctores por la Universidad de Valladolid del curso 2020-2021. Desarrollamos este acto en el paraninfo del Palacio de Congresos Conde Ansúrez y no, como sería lo habitual, en el paraninfo situado en el edificio histórico de nuestra universidad, obligados por las necesarias medidas preventivas para que sea completamente seguro. Y, por supuesto, lamentando que ello nos obligue a restringir la participación presencial de la comunidad universitaria y demás acompañantes de los homenajeados. Espero que todos entiendan la necesidad de esta circunstancia. Pero a pesar de estos condicionantes,
Creo que es positivo celebrar este tipo de actos institucionales, que son muy importantes para nuestra universidad y contribuyen a reforzar el sentido de pertenencia a la misma. Lo primero que deseo es felicitar muy calurosamente, en nombre propio, pero también en nombre de la Universidad de Valladolid, a la que tengo el inmenso honor de representar, a los protagonistas del día de hoy, a los nuevos doctores. Los muchos años de esfuerzo en vuestra formación académica y en la realización de la tesis doctoral merecen, sin duda, esta felicitación. También quiero dar la enhorabuena a vuestras familias, que estarán muy orgullosas de vosotros al ver cómo os incorporáis al claustro de doctores de nuestra alma mater. Por supuesto, también deseo hacer extensiva esta felicitación a los directores de tesis, que han jugado un papel decisivo para que pudierais culminar esta etapa, con su labor diaria de dirección y supervisión de las investigaciones que han cristalizado en vuestras respectivas tesis doctorales. La ciencia actual se desarrolla en equipos de investigación que crean el ecosistema adecuado no solo para que fructifique el progreso del conocimiento, aportando nuevas perspectivas, metodologías y avances científicos. También para que las personas con inquietudes científicas y aptitudes para la investigación puedan formarse adecuadamente, aprendiendo de sus directores de tesis, que actúan como verdaderos maestros en el sentido clásico de esta acepción. El proceso de dirección y realización de una tesis es uno de los eslabones fundamentales para que se pueda no solo dar continuidad a la actividad investigadora, sino para que ésta vaya mejorando y avanzando progresivamente. La formación de investigadores asegura la incorporación de nuevo talento que permitirá hacer nuevas aportaciones a la ciencia. Y creedme, no hay nada más satisfactorio para un investigador que ver cómo sus discípulos, gracias a la formación recibida, realizan avances científicos relevantes, superando incluso a su maestro. Sentirse partícipe de una aportación científica es muy gratificante, pero haber contribuido a la formación de un nuevo investigador lo es todavía más, en mi modesta opinión. Además de los directores de tesis y los grupos de investigación en los que se realizan las mismas, existe todo un complejo sistema que permite que cada año se puedan desarrollar con éxito trabajos de investigación que cristalizan en una tesis doctoral, y que los doctorandos reciban la formación adecuada. Me refiero a los comités de los distintos programas de doctorado, la comisión de doctorado, próximamente comisión de tesis doctorales, y por supuesto a todo el equipo de la escuela de doctorado, incluido el personal de administración y servicios. La labor muchas veces callada, pero imprescindible, que realizan va mucho más allá de la mera labor de gestión de los estudios de doctorado. Implican planificación de la formación, seguimiento de la evolución del trabajo realizado por el doctorando y evaluación de la calidad, para asegurar que las tesis doctorales cumplen con todos los estándares de calidad exigibles y que los doctorandos adquieren la formación necesaria para desenvolverse como investigadores con plena capacidad. La directora de la Escuela de Doctorado nos ha dado una pincelada de la visión de esta formación doctoral tras los años de experiencia acumulados con este formato de tercer ciclo. A todos ellos deseo darles las gracias por su excelente trabajo. También hemos podido escuchar los resúmenes de algunos de los trabajos de investigación en las diferentes grandes áreas de conocimiento, como muestra del conjunto de tesis doctorales que se han culminado durante el curso 2020-2021. Y a través de estas pequeñas presentaciones hemos podido constatar la intensa actividad investigadora en nuestra universidad en todas las áreas del saber. Tenemos la fortuna de contar en la UBA con grupos de investigación de alta calidad en prácticamente todas las áreas de conocimiento, y a todas ellas debemos apoyarlas. Así lo entendemos en el equipo de gobierno y procuramos que todos nuestros grupos se sientan respaldados en su trabajo. Porque, como ha expresado el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, queremos que la Universidad de Valladolid sea reconocida como una institución de prestigio, con grupos de investigación excelentes. Todas las áreas de conocimiento son importantes y a todas ellas hay que dedicar esfuerzos y atención.
Algunas de ellas pueden tener aplicaciones más directas que significan avances para la sociedad. Otras hacen avanzar el conocimiento y sientan las bases que posibilitarán futuras aplicaciones. Todas son importantes y, por tanto, no cabe distinguir entre ciencia básica y ciencia aplicada. Todas tendrán su aplicación si son buenas y de calidad. Ahí hay que poner el foco, en la excelencia. Abarcar los diversos ámbitos de conocimiento también permite establecer sinergias entre áreas que podría pensarse que tienen poca afinidad. Algunos ejemplos nos los muestran las investigaciones recientes en las áreas de la literatura, la historia, la filosofía o la geografía, entre otras, que han alumbrado el campo de las humanidades digitales. Por eso, el conocimiento se enriquece no solo con la suma de distintas áreas, sino con las conexiones que entre ellas se puedan establecer. Es imprescindible aportar los recursos necesarios para que los investigadores puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones. De ahí que sea importante insistir en la reclamación a nuestras autoridades con competencias en la materia que inviertan en investigación. La crisis sanitaria en la que estamos desgraciadamente todavía inmersos ha puesto en evidencia que la ciencia es imprescindible para superar este tipo de retos. Es la ciencia la que con sus avances en vacunas, tratamientos y medidas de prevención nos sacará de la situación de emergencia actual. Pero para que se produzcan esos avances prácticos, muchos científicos y laboratorios trabajando en todo el mundo, también en nuestro país, también en nuestra universidad, en muy diversas áreas de conocimiento, han tenido que desarrollar su trabajo investigador durante muchos años. La ciencia es como una planta que hay que regar para que crezca y dé frutos. Hay que regarla con fondos y recursos. En el equipo de gobierno de la Universidad de Valladolid tenemos muy claro que hay que apostar por la investigación. En el presupuesto del año que ahora está a punto de finalizar, la UBA ha destinado más del 12% a gastos en investigación. Y el año próximo trataremos de incrementarlo más, si es posible. Y la apuesta que hacemos es decididamente por la captación de talento, a través de contratos pre- y postdoctorales propios, así como por la estabilización e incorporación a nuestra plantilla de los investigadores que consiguen la correspondiente acreditación. Apostamos por los jóvenes con talento, como vosotros, para renovar y reforzar nuestros grupos de investigación, porque son los que van a conseguir dinamizar nuestra universidad. Y tratamos de cuidar a nuestros investigadores, tanto de los programas propios como de los regionales y nacionales. Por ello, hemos adquirido el compromiso de incrementar sus retribuciones en la misma medida que los miembros de nuestra plantilla, de acuerdo a las subidas aplicables a los empleados públicos. Y en tiempos de pandemia, como ha comentado el vicerrector, hemos aplicado la prórroga de los contratos de investigación por el máximo periodo que permitía la normativa, para facilitar que puedan desarrollar plenamente sus investigaciones. Esta política estamos convencidos de que es la adecuada, porque estos recursos destinados a nuestros jóvenes investigadores no son un gasto, son la mejor inversión de futuro que podemos hacer. Invertir en las personas capaces y motivadas no es una opción, es una obligación para nosotros. Por eso, a los que tengáis vocación universitaria, os animo a que sigáis la carrera académica e investigadora. No es un camino siempre fácil, sin duda, pero es enormemente gratificante, os lo garantizo. Y, además, la situación ahora está mejorando sustancialmente con oportunidades emergentes para los jóvenes, con ilusión y vocación. Pero no solo formamos doctores para nutrir la academia, también son necesarios fuera de la universidad y la sociedad debe ir aprendiendo a valorarlos. Están llamados a incorporarse a instituciones y empresas y serán los que desarrollen la innovación necesaria en tantos sectores. Porque este es un déficit que tenemos como país en comparación con otros más avanzados en esta materia. La investigación privada es limitada en España. Los doctores que se generan en el sistema universitario tienen capacidad para hacer avanzar el sistema productivo, para contribuir a la mejora de la sociedad, para hacerla más justa, solidaria y sostenible. Estoy convencido de que todos vosotros vais a contribuir al progreso de la sociedad, revirtiendo multiplicado el esfuerzo que los ciudadanos hacen para sufragar una universidad pública como la de Valladolid. Estad orgullosos de haberos formado en una universidad pública de calidad. El título de doctor es el máximo nivel académico que se puede obtener. Y como me recordaba siempre mi maestro Enrico Clementi, uno de los padres de la química computacional, no es una mera meta en sí mismo.
Lo que demuestra este título es esencialmente que se tiene capacidad de aprender y de contribuir al avance del conocimiento. Aprovechad la formación recibida para contribuir al progreso de la sociedad. En la última sesión del claustro de la Universidad de Valladolid, que celebramos este pasado martes, comenzaba mi informe anual con una cita de Ortega y Gasset en su trabajo Misión de la Universidad de 1930, pero que sigue plenamente vigente. Una atmósfera cargada de entusiasmo y esfuerzos científicos es el supuesto radical para la existencia de la universidad. Vosotros y vuestros directores de tesis, con vuestro entusiasmo por la ciencia y con vuestro esfuerzo, hacéis universidad. Finalizo deseándoos lo mejor para el futuro y os pido que no olvidéis a vuestra universidad. Desde hoy, todas y todos formáis parte del selecto elenco de doctores por la Universidad de Valladolid. Aquí, donde la sabiduría edificó su casa, siempre tendréis la vuestra. Buena suerte y muchas gracias. Para finalizar, el coro universitario, dirigido por don Javier Fajardo, y a cuyos miembros presentes agradecemos el esfuerzo realizado por asistir a este acto solemne, cerrará el acto con un breve repertorio de sus canciones, que servirán para homenajear también a nuestros nuevos doctores, y finalmente con el Gaudium Musicitur. Con el permiso del excelentísimo rector, desde el coro queremos felicitar a los nuevos doctores y de paso felicitarles a todos las fiestas, interpretando, antes de cerrar el acto, con el tradicional Gaudeamus un villancico, y de esta forma pues desearles que pasen unas felices y tranquilas Navidades. Muchas gracias.
Os molestam semel tutem, nos habemitumus, nos habemitumus. Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere, ubi sunt qui ante nos in mundo fuere. Viva membrum quo libet, viva membra quo libet, semper sit in flore, semper sit in flore. Muchísimas gracias al coro universitario y a su director. El acto ha concluido.